El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna. No hay formación alguna, no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol, que le dé una educación profesional. Hay lugares que tienen que entrenar cada entrenador una hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir. Cuando en los demás países hay colegios primarios y secundarios ya, no solamente tienen todas las divisiones menores, los campos adecuados, sino que tienen primaria y secundaria y terciaria también, los clubes. Los gobiernos le dan tierra a las instituciones, tierras que las tienen por ahí tiradas. ¿Para qué? Para que vaya y lo obligan a construir campos de juego, deportes, y se lo dan a concesiones de años. Tienen que, se asesoran de que construyan. Por eso es tan importante la política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlos de las drogas, para alejarlos, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva. Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. No existe otra manera, deporte y educación. Y usted consigue un ciudadano competitivo, educado. Pero es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá Dios quiera, en algún momento, en algunos años, Dios lo ilumine al Perú por la gran capacidad peruana, por el maravilloso pueblo que tienen, que lo tienen, bueno, abandonado, lamentablemente. Y bueno, por toda la deficiencia que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer, esencialmente de crecer, a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo dicen, tienen más del 60% de informalidad. Cuando hay más del 60% de informalidad, hay que ir a trabajar y hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Entonces, lo único que uno desea es precisamente es que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades. Y es una tarea de todo, es una tarea de ustedes también. Ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan.